La categoría 250 internacional en la novena fecha en Centeno tuvo novedades importantes en la lucha por el título de la temporada actual. ¿Por qué? Porque ya en las series había novedades, sobre todo por el lado del actual campeón. Matías Lorenzato no había tenido buena serie, había terminado sexto, tenía que largar en segunda fila. Y que aparecía en la lucha por los primeros puestos era ¿quién? Sebastián Tabela y Maximiliano Varas. Máquina número 20, máquina número 11 para Varas y para Tabela, pero el que arrancaba en punta no tenía nada que ver con respecto a aquellos que habían hecho los mejores tiempos y los mejores registros. El que se metía era Cristian Dente, el del Fortín, que aparecía en la segunda ubicación, el bicampeón de la temporada 2005-2006, Adrián Delgado, cuando lo veíamos pasar, Aldemina Clavero, Matías Lorenzato. Dente por adentro, por afuera intentaba Delgado, ya casi sin luces naturales porque el sol había prácticamente escondido en el horizonte, y aquí lo cambia Delgado a Dente, momento determinante de la competencia. Lo vamos a ver nuevamente cuando lo vemos pasar allí a Delgado ya en la primera ubicación. Vamos a ver la reiteración, fíjese cómo se le desacomoda a Dente la Yamaha, y la otra Yamaha, la de Delgado, lo cambia en la curva. Tabela no puede aprovechar y termina quedando en la tercera ubicación, no puede hacer absolutamente nada. Y el que aparecía en lucha era Ismael Baraldo con la máquina número 4. Vemos a Matías Lorenzato muy retrasado y comienza a sacar diferencias, marcando distancias Delgado con el resto. Sobre todo con este señor, con quien está luchando la primera ubicación del campeonato, con Matías Lorenzato. Lentamente se marcaba mucho más la diferencia entre Delgado y el pelotón grueso que luchaba por la segunda ubicación. Dente, que la luchaba con Sebastián Tabela, con Lucas Mañano, el de Villa Trinidad, de la máquina número 3, que lleva el buzo número 7. Allí lo cambia Tabela a Dente por el mismo lugar, un poquito más lejos de lo que fue la maniobra de Delgado. La cuestión de que Tabela también se lo saca de encima al del Fortín, la provincia de Córdoba, y lo deja en la lucha con Magnano, con Varas. Tabela ya en otra cosa, Delgado más aún en otra cosa, comienza a pasar rezagados el paso del resto de las máquinas. Y la última vuelta que indicaba Alcides Dacaro, Delgado miraba para atrás, miraba para el lado de la tribuna. Victoria absoluta, contundente, del piloto de San Francisco, que ahora es líder con este triunfo sobre Matías Lorenzato, que terminó muy lejos en la lucha por los primeros puestos. Terminó en la décima ubicación el piloto de Mina Clavero, cuando veíamos a Dente, el de la máquina número 8. El festejo de Adrián Delgado, el de San Francisco, se quedó con el triunfo, seguido de Sebastián Tabela. Tercero, Cristian Dente. Cuarto, Marcos Bortolotti. Quinto, Lucas Magnano. Sexto, terminó Maximiliano Varas. Séptimo, Adrián Zaita. Octavo, Ismael Baraldo. Noveno, Gustavo Aguilar. Y décimo, con algunos puntitos rasguñando, Matías Lorenzato, el de Mina Clavero. La próxima se viene Brickman para el 27 y 28 de este mes.